Bueno, Donicio, ¿salimos o qué? Sí, un momento. Venga, que tenemos prisa. Sí, mujer, sí, más prisa tengo yo. Venga, Donicio. Bueno, hombre, bueno, que el coche es mío. Claro, a ver cuándo sale. A ver cuándo salimos. Mira, Carmela, ahí viene. Y está tranquilo. Hola, buenos días. Hoy te adelantaste, ¿eh? Ya me adelanté. Braulio, no empieces. ¿Ni siquiera son las 9? No te espero más, te enteras. Bueno, y digo yo, ¿por qué no entras en el pueblo y dejas la saca en correos? ¿Y por qué no madrugas más? Estoy levantadito desde las 6 de la mañana. Mira, Braulio... Desde luego, no es por hacerte un favor, pero antes eras mucho más fino. Y tú cada día tienes más. ¡Anda! ¡Adiós, Braulín! ¡Adiós, Mugolari! No te digo. Se habrá creído. ¿Autobús? ¿Se ha ido? Pues se ha adelantado. Es lo que yo digo. Hace una semana que me espero para irme a la capital. Si quiere, le presto la bicicleta. Qué descaro. Las cosas ya no son como eran, Fabián.
Desde que todos somos iguales, ya no hay quien viva. La diligencia esperaba aquí por mi padre. Y si mi padre se tardaba 6 horas, la diligencia esperaba 6 horas. Vamos a ver. 100 por conducirlo. 200. Ni una peseta menos. No, señor. No, señor, es nuevo. 600 pesetas el tractor y 200 el chofer. 800 pesetas por todo. Ni una peseta menos. Ahí está él. Sacó el 100%. Ya digo yo, el 100%. El 200. Ya lo creo. Total. 2 letras más y ya. ¿Qué haces? Voy a ser rico. Va, rico. Ya. ¿Dónde está el otro calcetín? ¿Calcetín? Yo qué sé dónde está el calcetín. Pues no ves que estoy ocupado. Déjame, hombre. Pues vaya un genio que tiene. Hija mía, ese hombre no te conviene. Es malo. Solo quiere tu dinero. No es eso, madre. Tú le odias porque me ha elegido a mí. Haré que te arrepientas de haber dicho una cosa tan fea. Acude a la mujer, que lo está pidiendo a voces. Me iré de casa para siempre. Antes que verte con ese hombre, te romperé una pierna. Por ahí es por donde tenías que haber empezado. ¡Te detesto! ¡Hija! ¡Te detesto! ¡Hija! Hija, te repites mucho. ¿Por qué apagas? Ya ves. Oye, ¿tú qué crees? ¿Se casarán o no se casarán? Pues mira, la cosa está muy liada, pero yo creo que la madre tiene razón. Celos es lo que tiene. ¿De qué? Si puede ser su abuela. Lo que pasa es que a la vieja las cosas no le huelen bien. Además, te lo digo yo que me es el truco. La madre es la que aparece mala durante 20 capítulos. Y al final, cuando tú te lo crees, ¡zas! Va y resulta que es una mártir. Oye, ponla otro ratito. Tengo que hacer el reparto. Y ya puedes irte a tu casa que te voy a llevar una carta certificada. ¿Certificada? Dámela. Claro, claro. Y que a lo mejor es algo importante. No viene con sello de urgencia. Y el reparto no es hasta las 12. Pero Braulio... Bueno, está bien, está bien. ¿Tienes ahí el carné de identidad? Pero hombre, si me conoces de toda la vida. El carné de identidad. Caducas a los 5 años. Toma. Firma aquí. Vaya firma. Toma. Ay, madre.
La letra. La letra y me vence hoy. Ay, madre. ¿Qué hora es? Ay, madre. Que me la protestan, Braulio, que me la protestan. Braulio. Oye, te puedo ayudar en algo. ¿A qué hora pasa el autobús? A las 12. Y son menos 5. ¡Ayúdame! ¡Que te ayude tu padre, hombre! ¡Que te ayude tu padre! ¡Vamos, que cómo me han puesto! Le van a protestar la letra de todas formas. Ese no llega a la ciudad antes de las 2. Tome ese ya, fuera sea. ¿Qué? ¿Traen mucho equipaje encima? Lo que traemos encima es otra cosa. Si yo fuera 10 años más joven, iba a ser esa, te lo aseguro. Y yo dentro. Préstame la bicicleta por tu madre, préstame la bicicleta. ¿Pero para qué quieres tú la bicicleta? Que tengo que llegar antes de las 2, que me protestan la letra. No te molestes. No llegas ni en avión. Oye, ¿qué te dice? ¿Eh? ¿Qué te dice? No te interesa. Anda, hombre, dímelo un poquito nomás, a ver. ¿Eh? Esto... ¡Eh! ¡Oye! ¿Pero dónde vas? ¡Oye, suelta la bicicleta! ¡Es que te vas a matar! ¡Echa el freno! ¡El freno! ¡No se
no... Ya es ella. Ya no te lo puedo. Para. Para, hombre, para. ¿Dónde va? ¿Dónde va este tío? ¿No? Para poner esa. Hermano, quieta, el Braulio. Ahora me explico yo por qué pierdo. Le acaban de ahorcar el 4-doble. Los mirones son de piedra y dan tabaco. No será cierto lo del 4-doble. Me está poniendo nervioso. Y a mí, cuando me pone nervioso... A ti, cuando te ponen nervioso, te la suman todas. Braulio, cada vez que llegas tarde no hay cristiano que juegue en paz. Pero si es aquí el alguacilillo. Porque lo lógico sería que dejara el puesto al cartero. Mira, a la partida hay que llegar a tiempo. ¡Y no me miren las fichas! ¿Pero quién te mira a ti? ¿Se dan ustedes cuenta cómo me grita? Braulio, tu bicicleta. Se me atravesó un carro. Yo no tengo la culpa. Y al final te protestaron la letra. 300 pesetas de notario. Que llegué tarde y ya estaba. Pero se las voy a sacar a Dionisio de la piel, te lo prometo. ¿Qué culpa tiene Dionisio? Ese descastado, ese malnacido que me ve llegar y se larga. Y digo yo, ¿qué tiene que ver eso con mi bicicleta? Mira, Braulio, no me pongas más nervioso. Pues ponme redonda la rueda de la bicicleta. Me parece, Feliciano, que por hoy se acabó la partida. Hombre, Antonio, estamos ganando. No insistas, Pater. Los dos hoy tienen problemas. Pero vamos a ver, ¿por qué tengo yo que arreglarte la rueda de la bicicleta? Pues, vamos a ver, ¿por qué? Entre otras razones, porque la rompiste. Y porque si no la arreglas, es muy posible que... ¿Qué? Oye, no te me pongas bravo el guato. ¿Qué te sacudo? ¿A quién vas a sacudir tú? Vamos, vamos a ver. Vamos, dejar ya la discusión. Usted no se meta, don Benito. Bueno, os espero en el botiquín. ¿Y el sillín? ¿Cómo me has visto? ¿Cómo me dejó allí? He visto el sillín y he visto la rodilla y he visto todo. Sí, sí, pues lo he visto, lo que no ha visto ha sido el carro. Pero tú has visto cómo le han dejado la bicicleta. Sí, a mí no me preocupa la bicicleta, Antonio, me preocupan ellos. Ya verás cómo terminan todos en casa de don Benito, llenos de árnica, de esparadrapo. Ya lo verás. Oye, ¿quieres que tomemos una copita? Vale. Ahora, vale. Pues pasa. Oye, por cierto, ¿qué es del nuevo alcalde? Pues creo que llega su nombramiento de un momento a otro. Bueno, ya tenemos nuevo secretario, ahora nuevo alcalde, estamos como queremos. Buenas tardes, don Feliciano. Buenas tardes, Rosa. Antonio, ¿se perdieron las fichas de dominó? Chica, qué día más agitado. Aquí venimos Feliciano y yo a que nos des unas copitas, ¿eh? Para hacer tiempo. Ahora les atiendo. No se moleste, Rosa. ¡No es molestia! Siéntate ahí, Feliciano, no se preocupe. Gracias. ¿Eh? ¿Ves cómo no le pasa nada? ¿Cómo que no le pasa nada? Da vueltas, ¿no? Pero ¿a qué llamas tú dar vueltas? ¡Mira! ¡Mira, Eduardo! Y no sé... Bueno, tú me pagas la bicicleta. Braulio, que no tengo dinero. ¿No tienes dinero? No. ¿Y te protestan letras de 8.000 pesetas y pagas las letras y el protesto? No me lo recuerdes. Mira, a mí no me importa. ¡Tú me pagas la bicicleta! No quiero, la bicicleta no es mía. Pero entonces, ¿quién me la va a pagar? Ya apenas, si acaso, el dueño del carro. ¡Vale! ¡Sí te conozco! ¿Qué? Al final voy a tener que pagar hasta el carro. ¿Era de vacas? Sí, era de vacas. ¿Lo ves? ¿Lo ves? Lo más probable es que terminen sacudidos. ¿Y el bollo qué hace? Lo de siempre. Guardar la distancia para que no terminen sacudiéndole a él. Don Feliciano, creo que usted debe de hacer algo. Como no sea comprarle una bicicleta a Braulio. Antonio, parece que no te importara. Tú no sabes cómo le ha dejado la rueda. Cuadrada. ¿Cuadrada?
rectangular rosa. Ustedes no son personas serias. Puede haber heridos. ¿Qué? ¿Tú crees que llegará la sangre al río? Hombre, tanto como al río, pero que van a terminar sacudiéndose. Yo siempre he dicho que tú eres un idiota. Mira, mira que no tengo ni para empezar contigo. Sin vergüenza, que la rueda ya estaba rota. ¿Qué, que estaba rota? Sí. ¡El bustero es una... ¡Suéltame, suéltame, coño, que lo mato! ¡Suelta ese bravo, que le doy un capotazo! ¡Ey, cartero! ¡Enano! ¡Enano, no, yo! ¡Enano, no! ¡Liliputiense! ¡Se la han ganado de ahora mismo, hombre! ¡Tú me pagas la bicicleta! ¡Me pagas la bicicleta o te rompo la cabeza! ¡A mí rompeme! ¡Te rompo la cabeza! ¡Mira, no te pongas flamenco! ¡Mira, flamenco! Este es el culpable. ¿Culpable de qué? Sí, porque si tú me hubieras esperado cuando yo iba por el autobús... A ver, llegó a tiempo. Ah, no. Entonces está claro. ¿Qué? ¿Está claro el qué? Tú me pagas la rueda de la bicicleta. Eso es. ¿Pero qué? ¿Pero qué bicicleta, dice? Encima, ¡quitaros, hombre, quitaros! ¿Pero qué bicicleta va a ser? ¡Esta! ¿O es que te crees que la he comprado así? Y a mí no me importa, pero... ¿Cómo que...? ¿Y esto? Tú me pagas la bicicleta. ¡El carro y las vacas! ¿Pero qué bicicleta, qué vaca, qué carne? Ah, mira, Dionisio, que se está rifando un tortazo y te llevas tú todas las papeletas. ¡Que te llevas las papeletas como me llamo, Braulio! ¡Que te las llevas, eh! ¡Que te las llevas con... ¡Antonio, no os metáis! Bueno, voy a prepararlo todo. ¡Déjame la bicicleta! Prepara mercromina y algodón. Y es para dar por todo. Vamos, Joaquín. ¿Yo de meterme? Ni un rasguño. Levanta la barbilla. A ver, Felipe. Vamos a ver. No os preocupéis. Iros tranquilas a casa. No hay ninguno grave. Y lo siento. Feliciano. Solo quería poner un poco de paz. Ya. Sí. Usted no tenía que haberse metido, don Feliciano. Ni usted, don Antonio. Que ahora nos va a remorder la conciencia a todos. Que a un cura no se le puede dar así como así. Tranquilízate. Nadie tiene la culpa. Además, en ese momento yo no era un cura. Era un vecino más intentando poner un poco de paz. La culpa la tiene Dionisio por no haberme esperado. No empieces. Sí, pero de todas formas, tú me pagas la bicicleta. Pero vais a empezar otra vez. Pero si es él, que encima que me la rompe no me la quiere pagar, el muy roñoso. No, si la culpa no es toda tuya, Eduardo, tranquilízate. La culpa es de la rutina, Feliciano, tú lo sabes. Porque en primer lugar, si este hubiera guardado su dinero en la caja de ahorro, en vez de hacerlo debajo de la cama en un calcetín... ¿Cómo sabe usted dónde guardo yo el dinero? Silencio. Le habrían cobrado esa letra de su cuenta de la caja de ahorro y en paz. Pero no, hay que seguir como siempre, con las rutinas, con las desconfianzas. No, no tienes razón, Eduardo. Y te diré más. El guardar el dinero en un calcetín es un delito. Y que casi me alegro de que te hayan protestado la letra.
y de que le tengas que pagar la bicicleta a Braulio. Yo comprendo que no es fácil el acostumbrarse a cosas que realmente son nuevas para casi todos nosotros, pero hay que hacerlo. La rutina nos ha llevado, primero, a Eduardo a que pierda un dinero y lo tenga que pagar, y a casi todo el pueblo. El dinero tiene que estar en movimiento, creando riqueza. Estando debajo de la cama, lo único que puede crear, bueno, crear, lo único que puede hacer es llenarse de polvo. Y de ello nos habla el Fuero de los Españoles, que en su artículo 30 dice: la riqueza no podrá permanecer inactiva, ser destruida indebidamente ni aplicada a fines ilícitos. ¿Está claro? Sí. Bueno, niños, por hoy no me importa que os riáis de mí. Bueno, de mí, de mi esparadrapo. Y de todos los esparadrapos que supongo que habréis visto por el pueblo, ¿no? Bueno, hoy realmente la única víctima inocente que ha habido en el pueblo ha sido la bicicleta. Y el único culpable... este, el calcetín. Símbolo de todas las rutinas y desconfianzas. ¿Está claro? Sí.